En un mundo donde un cazador puede cargarse a una bestia gigantesca. En un mundo donde una aldea culpa a todos los monstruos, menos al que toca. En un mundo donde tienes que afilar un martillo por el mango. En un mundo donde puedes cocinar en un precipicio, dentro de un monstruo o en el agua. En un mundo donde puedes tirarte por un precipicio sin que te pase nada. En un mundo donde puedes pescar una ballena en el desierto. En un mundo donde puedes resistir un frío mortal tomándote una simple bebida. En un mundo donde nunca te ahogas. En un mundo donde los gatos hablan. En un mundo donde... Vale, mejor paro ya porque si no, no acabo nunca. En ese mundo es donde Riddick se tendrá que enfrentar al Zeadeus. Buenos días y bienvenidos a Monster Hunter The Ultimate capítulo 33, en el cual volvemos al modo de un jugador a matar a un Zeadeus. Y bueno, esta misión es bastante... en realidad no sé cómo es porque aún no lo he jugado nunca. Será uno de esos bichos. Y bueno, es necesario llevarte a los dos chachas. Bueno, ahora lo veremos. Y viene con vídeo al principio, qué guay. Abajo hay un botón de emitir, así que supongo que saldrá cada vez que vengas a esta misión, pero bueno. No lo sé. En fin, el bicho sé cómo es bastante gigante y creo que lanza un hiperrayo o algo así. Pero bueno, aparte de eso no sé nada más. Ni siquiera sé qué debilidades. Como está en el agua, he supuesto que está... Bueno, es débil al fuego. Pero aparte de eso, nada más. Vale, bonito vídeo. Es como una especie de ballena. Creo que la batalla va a ser... creo que la batalla va a ser bastante acuática. Bueno, creo que absolutamente acuática. Y conversaciones que no me importan nada. En fin, me han dicho que la música de este combate es bastante guay, así que intentaré mantenerla subida. Sí, bueno, esto creo que es la misma exacta tienda que el campamento de la isla desierta. Pero bueno, son detalles sin importancia. Espera. Porque hay un cofre rojo aquí, se supone que solo tienes que matar. Este escenario solo está hecho para matar, ¿no? Quiero decir, ¿cómo vuelves aquí? Creo que no hay forma de volver. Te tiras por el precipicio y ya está. A no ser que aquí haya... Vale, quería ver si había enredaderas. Bonito mapa. En fin. Vale, hostia. A ver, como ya he dicho, no sé absolutamente nada. No me estoy dando. No sé absolutamente nada de este bicho. No sé dónde hay que atacarle. No sé qué debilidad tiene. No sé qué ataques tiene. No sé qué hacer. Me han dicho que el daño es acumulativo, así que aunque pierda la misión, en la próxima vez que vaya a la misión, permanecerá la vida bajada y podré matarlo sí o sí. La cosa es si podemos hacerlo en el primer intento. La verdad es que estoy un poco nervioso con esto. Quiero decir, a lo mejor me muero y no quiero morirme. Ya tengo 5 muertes en el Death Counter y no quiero subirlas más en este rango bajo. Si son 5 en el rango bajo, ya no me puedo imaginar cuántas serán en el rango alto. Y si llegamos al rango heavy, la verdad es que este bicho se mueve muy lento. A lo mejor la cabeza le daré bastante más daño, supongo. Y creo que ese ha sido un ataque, me ha dado. Oh, sí, me ha quitado vida. Vale, de momento, ¿se ha quedado quieto? Vale. No me entero de nada, voy a seguir atacando. No sigo atacándole, muy bien. En fin, aún no he visto nada del escenario, quiero decir, vale. Creo que estamos en una especie de cueva. Sí, la cueva acuática. Y aparte de eso, creo que nada más. Bueno, sí, es enorme. Y creo que va hacia abajo. O al menos eso parece. Y es todo de agua, quiero decir, no hay ni una sola parte terrestre. No sé si yendo arriba hay aire o no. Quiero decir, si hay parte terrestre o algo. Pero parece que no. Diciendo cosas del bicho, no parece que sea una lucha normal y corriente. El bicho se está moviendo hacia la zona 3, quiero decir, hacia la zona que parece circular. Y aparte de eso no hace nada más. Además, este control no me gusta nada porque sin stick se me hace un poco difícil mover esto. Creo que no le puedo dar la cabeza porque ningún golpe que le he dado le ha hecho efecto de cabeza. De hecho, porque estoy apuntando fatal. A ver. No, aunque le dé la cabeza no hace el efecto de cabeza. No sé si se le puede romper los cuernos. Lo que me parece muy raro es que aun dándole los cuernos no parece que tengan hitbox. Y si la tienen, que no lo he comprobado muy bien, no rebota. Vale, ahora estoy dentro de la barba. Muy bien. Y me está pegando con la aleta. Bueno, de momento parece ser que esto va a ser bastante largo. El bicho es grande y se le puede pegar bastantes veces. Pero bueno,
Seguimos por la mitad de la primera zona y hay tres. Y creo que esto va a ser el bicho yendo hacia la zona 3, supongo. Y vale, eso sí, un ataque. Por fin, haces un ataque. Dudo mucho que se le puedan meter trampas. Hay un transportador. Bueno, ahora ya sabemos cómo volver a eso si tenemos que utilizar ese cajón azul, digo rojo. Que por cierto, la armadura que llevo es la de Rathalos y lo que te hace es meterte más ataque. Ahora mismo llevo más de 800 ataque y esta arma creo que es de 700 poco. Así que a lo mejor acabo antes de lo que debería. Pero bueno, mejor. Oh, ese ataque. Sí, ese ataque es de la Gia Cruz, pero ralentizado. Esto de reciclar ataques no me gusta nada. Vale, creo que le he hecho algo. O eso lo han hecho mis chachas con la baba. Tú ataca, tú debilita. ¿Cómo? No. No averiguaré nada. No soy inteligente. No. Parece que en esta batalla los chachas, bueno, los muchachachos te dicen cosas interesantes. Pero como no estoy escuchando, soy imbécil. Y no sé qué hacer. Pero bueno. Vale, parece que la barriga o lo que sea eso es duro. Así que mejor será darle la cabeza y a la barba. Es que este bicho es enorme. Que por cierto, la misión no es de cargarte al bicho, es de repeler al bicho. Así que supongo que en rango alto habrá un bicho de cargarte al bicho. Digo, un bicho de cargarte al bicho, una misión de cargarte al bicho. Y el estudio de control acuático con un stick me está fastidiando. Y mucho, ni siquiera sé dónde estoy atacando. De momento parece que le estoy haciendo bastante daño. Quiero decir, con tanto golpe. Oh, ¿eso qué es? ¡Oh! Vale, ahora sé lo que es. Pero por suerte no hace mucho daño. Oh, se ha cargado. ¡Ah! Se ha cargado con el rayo eso para poder pasar. Eso mola. O sea, que no podríamos haber ido antes nosotros mismos. Mola. Bueno, parece que este bicho tiene muchísima vida, sobre todo porque se deja pegar mucho. Y eso siempre quiere decir que tiene mucha vida. Bueno, de momento esto no está pareciendo difícil. A lo mejor es que voy demasiado chetado con la armadura mejorada al máximo que puedo ahora mismo, con objetos que te aumentan el ataque y la defensa, y me ha cambiado de zona del solo. ¿Bicho? ¿Dónde estás? ¿Qué? Busca patas delanteras y cola. Cazador muerto, cazador inútil. ¡Oh, no me digas! Patas delanteras y cola. Bueno, cola no mucho con la maza. Patas delanteras. Supongo que que dirá las aletas. Vale, parece que hace efecto lo de la aleta. Le he hecho algo. Algo bastante bonito. Creo que lo he tirado. ¿Eso es tirarle? No lo entiendo. Lo bueno es que los chasas me están curando todo el rato. Aún no he tenido que utilizar ninguna poción. Oh, genial. Está acelerando el paso. Que por cierto, la zona es bonita, pero no me da mucho tiempo de verla. Y bonito sol que tienen ahí arriba. La civilización antigua esta. Según el mapa, aquí hay una especie de zona central, que es la que tenemos delante. Así que a lo mejor el tío se para ahí y empezamos a luchar o algo. No tengo ni idea de cómo funciona este. ¿Por qué va tan rápido? A lo mejor va tan rápido porque se va a parar aquí en medio. No lo parece. Creo que sí, está ahí. A lo mejor va tan rápido porque ya le he dado lo suficiente. Y ya entramos en la segunda fase, supongo. Sí, iré con eso, porque parece que está como débil. Y bueno, supongo que entraremos en la próxima fase, que será la hardcore. ¿No puedo pasar? ¿What? ¿What? Sí, muy bien, no he entendido nada, pero bueno, al menos he salido. Y ahora va a romper las rocas, supongo. Lo que nos dará acceso a la última sala, que supongo que será la hardcore. Todo eso. Mientras tanto voy a darle. O mejor no ponerse en medio. ¡Vamos, rómpelo! Muy bien. Y ahora, que empiece la batalla de verdad. Bueno, aquí vamos. Aunque aún no hay nadie. Pero la zona es muy guay. Vale, ahora sí, vídeo. También es un vídeo que pasa siempre porque me pone ahí abajo omitir. Pero bueno, es el vídeo que tendría que estar desde el principio. Oh, Dios, tiene luces. Esas luces seguro que no molan nada. Y también tiene hiperrayos, como siempre. Pero bueno, ya hemos visto que no hace mucho daño. Oh, empieza la música guay. Que empiece la batalla de verdad. Oye, esta es una epic foto. Vale, supongo que ahora empieza lo hardcore, porque lo de antes era una simple excursión. Lo malo es que la barriga la tiene bastante dura, así que tendría que ir atacándole en la cabeza. A lo mejor tendría que ponerle bombas, ya que las tengo. Voy a ponerle bombas, ¿por qué no? Bueno, trácatelas y no te muevas. Muchas gracias. Bueno, creo que sí, la ha dado. Y bastante bien. ¿Se ha puesto rojo? Oh, Dios. Eso no es bueno, seguro que no es bueno. El modo rage de ningún bicho es bueno. Sí, bueno, fase hardcore, pero aún no me ha dado. Oh, vale, ahora se está moviendo. A lo mejor ahora tendría que ir a lo de matadragones. Pero no, es que no me sé esta zona. No sé a dónde te estás yendo. No sé dónde está el matadragones, no sé dónde está nada. Es una muy bonita zona, hay que decirlo.
para solo una misión, es una muy bonita zona. Bueno, una misión no, esta misión, su variante en rango G y su subespecie. Pero bueno, lo que no sé es dónde está el matadragones, así que creo que voy a pasar del matadragones y voy a intentar darle. No sé qué hace, creo que está dando un tour o algo. Oh, está, ¿Dokas cayendo? ¿Qué demonios está haciendo? Oh, creo que este es el matadragones. Vale, pues, si pasas por aquí cerca te lo agradecería bastante. Vale, me ha hecho un super rayo. Vale, no sé si tirarlo ahora. Creo que lo voy a tirar ahora porque... ¿Por qué no? Vale, esto... No. Vale. ¡Sí! Le he dado. Oh, Dios. No, en serio, cuesta bastante darle con esta cosa. Y si fallas, pues la cagas, pero al menos le he dado. Tengo que ir a por el cuerno, no a por otra cosa. No sé por qué, pero el cuerno es muy importante. ¡Oh! Vale. Pues a la mierda el cuerno. Agota el idiota, que ya me gusta cómo lo orientas. Ah, ¿lo he orientado? Quiero decir, ¿ya está? No, lo dudo mucho. Yo aprovecho para carpear el cuerno. Con el torcido. Ah, esto es bastante necesario para alguna... Esto es necesario para alguna arma que yo tenía. Ah, mierda, vale. Bueno, por lo menos no hace mucho daño. Bueno, la batalla esta está bien. Y es bastante variada y mola bastante. El problema es que no mete mucho daño. Aunque supongo que es por rango bajo. La manía del rango bajo. Oh, genial, más hiperrayos. Toma, hostia. El hiperrayo este es bastante... tiene bastante rango. Es decir, el área del hiperrayo este es bastante grande, así que... eso puede ser un problema si lo hacemos esto en rango G. A lo mejor le tendría que dar otra vez al matadragones. Puede que sí. Pero bueno, ya he perdido la oportunidad, así que vamos a pegarle. Si esto fuera multijugador, sería un poco más fácil darle al matadragones, porque, no sé, uno estaría en el matadragones y el otro estaría matando al bicho. Ah, pero si el matadragones está aún recargándose. Bueno, pues supongo que seguiré pegándole. De momento le he roto un cuerno y no sé si se le puede romper el otro. Y de momento me acaba de comer. Este bicho tiene una subespecie que se llama Cedeus Barba Dorada. Supongo que es el bicho, bueno, este bicho, pero en rango G y super hardcore. Espero que sea hardcore, porque esto me está pareciendo bastante difícil. Digo, fácil. Pobre bicho, pon tu cara aquí, muy bien. No tanto. Pon tu cara aquí y te rompo el otro cuerno. No es tan difícil. Mola, porque hay cosas cayendo del cielo, bueno, del cielo, de la superficie, todo el rato. Te da ambiente. Eso sí, eso de que la barba no tenga hitbox no me gusta demasiado. Estoy dentro de ella todo el rato. Espero que no haya que hacer pasar todo el tiempo para que se acabe la misión, porque si no, esto va a durar mucho. Llevo un cuarto de hora y ya estoy cansado. Espero que vaya por vida como en la Giaclus y se acabe pronto esto. ¡Oh, genial, hiperrayo! Au. Bueno, por lo menos parece que se ha calmado un poco, porque ya no tiene los colores esos rojos. Vale, no digo nada. Le ha durado poco, bastante poco el estado este de tranquilidad. Normal, le estoy matando. Me pregunto si el maldito matadragón está la cagada. Vale, ni siquiera lo he matado yo. Bueno, misión cumplida, así de simple. Ay, esto ha durado bastante, 20 minutos para una sola misión. Pero bueno, misión cumplida, esto quiere decir que el rango bajo ha sido finiquitado. Y gracias por la curación. Vale, bonito vídeo, dura bastante. Adiós, si no vuelvas, aunque supongo que volverás, así que tendré que matarte de tanto en plano. Pero bueno, vete, total. En fin, misión completada. En serio, el escenario este me gusta bastante. Es bastante bonito y bueno. ¡Hostia! En serio, esto es una... ¡Wow! En serio, ni siquiera tenía balas, pero da igual. Esto seguro que nos habría venido muy bien. En fin, misión completada. Aquí se acaba el rango bajo. Vamos a ver las recompensas y después vamos a ver qué nos dicen, si hay algún vídeo y esas cosas. Oh, antes de recompensas hay vídeos. Oh, un vídeo super GDI o como se diga. Con la música de antes. O algo parecido. Oh, compuesta de sol, la misma. Es exactamente la misma cámara del primer vídeo. Y será mejor que quite esto. La verdad es que compuesta de sol gana bastante. Joder, sigue escupiendo la cámara. Me pregunto si Kayamba saldrá, porque se supone que este vídeo es de la Wii, directamente. Creo que no sale. En fin, sí, os he salvado, malditos. Ya me podéis dar todo vuestro dinero. Salvo la aldea, pero aún tengo que pedirle los materiales y pagar para hacer las cosas, para hacer armas, armaduras, y no me dan nada, es un gracias. No, yo quiero algo, físico. Y bueno, no hay mucho más que decir, la aldea se ha salvado, he completado una parte del juego, aunque parezca esto el final, pero no es el final. Chasa sigue bailando, Kayamba está en el limbo. Y bueno,
No me gusta ese baile. Oh, más bailes, genial. La verdad es que ese chico no baila bien. Esos chicos, genial, se me ha acabado la cámara. Tranquilos, no os habéis perdido nada. Solo gente bailando con la fogata. En serio, estáis haciendo una fogata en una aldea construida de madera. Exactamente y completamente hasta el suelo. Y gracias por la música, aunque no me viene a cuento. Pero bueno, recompensas. Gema profunda, esto no sé qué es. Muy difícil de obtener. Bueno, pues creo que me lo quedo. Bueno, cosas de Zeadeus, no sé cómo es la armadura de Zeadeus. A lo mejor mola, a lo mejor no, a lo mejor me la hago, a lo mejor no. Pero bueno, en fin, misión completada. Siempre, no sé cuántos, joder, cuánto vídeo. En fin. Y bueno, creo que oficialmente ya hemos entrado en el rango alto. Supongo que toda esta gente me estaba diciendo, hay una nueva aventura, el juego no ha acabado aquí, como en todos los juegos típicos de esto. Y bueno, esto no es el final, ni mucho menos. Quiero decir, esto ha sido como el 30% del juego. El rango alto es muy grande y el rango G es súper extenso. Pero bueno, ya podemos dar por finalizado el rango bajo. En el próximo capítulo no sé qué haremos. A lo mejor es multijugador, a lo mejor es un jugador. Si es multijugador ya sabéis lo que toca, y si es un jugador creo que también. Rango alto por fin. En fin, supongo que nos vemos en el próximo capítulo. Fin de temporada. ¡Hasta la próxima! En ese mundo es donde Riddick se tendrá que enfrentar al Joder. Con lo bien que me estaba quedando. En ese mundo es donde Riddick se tendrá que enfrentar al Zeadeus. Yeah.